¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, mi gente? Buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos en este excelente día? Y por supuesto, felices de estarlos saludando a través de esta plataforma sonora, mágica y recorrida en este martes, por supuesto, 13 de abril. 13 de abril. Les saludo su amigo y servidor Charlie Zazueta, totalmente en vivo, transmitiendo desde Hermosillo, Sonora, para todos ustedes a través de nuestra plataforma sonora, mágica y recorrida. Lo estamos invitando a que se reporten con nosotros. Recuerden, tenemos también ya el servicio de llamadas al aire, que de hecho voy a poner de una vez el teléfono aquí fijo para quien decida, pues bueno, realizar algún tipo de llamada o comentario. Entonces lo vamos a poner de una vez aquí. Se me olvidó dejarlo listo antes de iniciar la transmisión, pero vamos a hacerlo de una vez. Y le vamos a poner aquí llamadas al aire. Así que bueno, si quieren realizar algún tipo de comentario, denuncia, saludo, cualquier situación que quieran exponer, pues lo pueden hacer al teléfono que ya estuve aquí publicando. 120593. En este caso, pues a través de nuestra plataforma sonora, mágica y recorrida, como ya lo dije, en este martesito. Y por supuesto, agradecer a toda la gente que se enlaza con nosotros. Y bueno, vamos a estar transmitiendo todos los días a partir de esta hora de 8 a 9 de la mañana totalmente en vivo para que se enlacen con nosotros y por supuesto participen con nosotros, valga la redundancia, en los comentarios, saludos y todo lo que estemos ahora sí que dando a conocer a través de este medio. Repito, estamos desde Hermosillo, Sonora, transmitiendo en vivo y por supuesto, pues invitando a toda nuestra gente del estado de Sonora a que colabore con nosotros y la gente que está fuera de, también del estado o del país a que se reporte con nosotros. Así que bueno, este espacio es para todos ustedes. Perdón. Y pues bueno, ustedes lo hacen y por ello es que seguimos realizando este tipo de transmisiones. Así que bueno, iniciando este programa y por supuesto lo mejor de todo es la participación de toda nuestra gente. Y bueno, vamos a mandar saludos a todos aquellos que se reportan, ya sea con los mensajes de texto o en los comentarios de Facebook, los videos, todo esto que hemos estado haciendo. Gente que a lo mejor realiza el comentario y a lo mejor ya se terminó la transmisión o cuando hay una retransmisión del video, pues también hace su comentario. Saludos. Saludamos a Rodolfo Guevara Romero, César Gagiola Espinosa, Lupita Carranza Valenzuela, Rosario Hugues, dice, que fueron los que estuvieron reaccionando al video que estuvimos haciendo anteriormente en el live pasado. Así que vamos a aprovechar para estarle mandando saludos a todas aquellas personas que pues se han reportado con nosotros. Así que estén pendientes porque vamos a seguir saludándolos a todos y cada uno de ellos. Así que no pierdan la oportunidad de cómo ellos, pues bueno, reportarse con nosotros. Vamos a compartir la transmisión para que, pues bueno, más personas lleguen. Así que si ustedes tienen el tiempo, el chance de hacerlo, por favor, también les pedimos que nos ayuden a compartirla, por favor. Es muy importante, pues, para tener un poco más de alcance. Y no se les olvide la reacción. No importa si la reacción es me enoja, me divierte, me encanta, me entristece, la que sea, no importa. Recuerden que todas nos sirven. Me anda como de que doliendo la garganta. Pero bueno, recuerden estar con nosotros conectados y al mismo tiempo, pues bueno, mandar sus comentarios. Esto, pues bueno, nos ayuda bastante a crecer y pues lo tomamos muy, muy, muy en cuenta. Estamos en vivo. Toda nuestra gente que haga el favor de conectarse con nosotros en este momento, pues bueno, hará y que bueno, todo esto fluya mucho más sencillo. Y lo que nosotros seguimos haciendo, la compartida de la transmisión, pues bueno, los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Llamadas al aire, ya lo dije, 6442-120593 es el teléfono que pueden aprovechar para, pues bueno, realizar algún tipo de comentario, como ya lo dije. O bueno, reportarse con nosotros para saber desde qué parte del mundo, el estado, nos están observando. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de cosas y temas que han estado pasando en el estado de Sonora, situaciones informativas que pues hemos recopilado de diversos medios y que hoy estaremos mencionando. Recuerden, para que pues bueno, si a lo mejor ustedes no tienen el tiempo de checar alguna página de noticias o ver las redes sociales, pues bueno, de alguna manera se los vamos a estar dando a conocer y pues esperemos que nos ayuden con sus opiniones para saber qué es lo que piensan acerca de este tipo de temas. Así que bueno, dado los medios a conocer, pues bueno, iniciamos con toda esta ola de información que se ha suscitado en el territorio estatal. Y bueno, ya lo dije, en esta transmisión totalmente en vivo a través de la plataforma Sonora Mágica y Recorrida. Y bueno,
Nos vamos a ir hasta Nogales, Sonora. Nogales, Sonora, estuvo aconteciendo una situación, pues bueno, yo vivía allá en Tijuana y me tocó presenciar una vez una carambola. ¿Saben lo que son las carambolas, no? Una avenida muy transitada con demasiados automóviles y puede ser que hay un choque, un derrape y se estrella un carro y se estrellan pues en secuencia y se hace un despapaye en total. Bueno, en Tijuana me tocó ver una vez eso, de presenciarlo, ¿no? Por pura casualidad. Y acaba de ocurrir una allá en la fronteriza Nogales. Vamos a platicarles un poco de cómo sucedieron los hechos. Provoca conductor carambola. Esto, pues porque nada más y nada menos que el caballero iba en estado de ebriedad y bueno, impactó vehículos que hacían fila para entrar a los Estados Unidos. Y pues bueno, desencadenó estos choques ya mencionados en la carambola. Un conductor alcoholizado fue internado de emergencia en el Hospital General tras quedar prensado dentro de su automóvil, el cual impactó contra una camioneta pickup, provocando una carambola con afectación de tres autos más que se dirigían a los Estados Unidos. Eso, como ya lo dije, en los allá en Nogales, perdón. En Nogales estuvo aconteciendo esto. Este aparatoso accidente se suscitó sobre los carriles con dirección al norte periférico Luis Donaldo Colosio, a la altura de la colonia Pima 2 en la fronteriza ciudad. Esto fue alrededor de las 14:05 horas que se alertó al 911 sobre el choque de la carambola en dicho lugar donde había una persona prensada, siendo el conductor responsable del accidente, quien manejaba un sedán Grand Marquis, perdón, de modelo atrasado sin placas de circulación, empadronado a Condefa. Ya lo repetimos, esto en Nogales, la carambola. Socorristas de la Cruz Roja y paramédicos del Cuerpo de Bomberos Gustavo L. Manríquez acudieron al lugar de este accidente para detener o para atender, perdón, más bien a las personas lesionadas y rescatar al conductor prensado del interior del vehículo. El conductor ebrio, de nombre Ramón N., no pudo decir nada a las autoridades debido a que su estado inconveniente, siendo trasladado al hospital donde quedó internado con múltiples fracturas en su cuerpo. El conductor de la camioneta Ford Lobo, de color blanco con placas de Arizona, mencionó a los oficiales de tránsito que estaban varados haciendo fila para cruzar a Nogales, Arizona, cuando de pronto fueron impactados en la parte posterior del pickup. Debido al fuerte impacto que en este caso provocó pues distraído conductor, se proyectó hacia adelante chocando hacia otro pickup y este a su vez chocó contra una vagoneta de color gris y este con otra vagoneta, déjenme decirles, de color blanco en reciente modelo, todos con placas del vecino estado de Arizona. Los conductores de estas unidades no resultaron lesionados, solo sufrieron daños materiales en sus vehículos, por lo que los oficiales de tránsito ordenaron que las unidades involucradas quedaran a su disposición para el deslinde de responsabilidades. El peritaje de las autoridades de vialidad señalaron que fue debido a que el estado etílico del conductor lesionado, pues que se impactó a toda velocidad y sin frenar contra el primer vehículo, provocando la carambola que afectó a cuatro automóviles. El presunto responsable quedó internado en el hospital, como ya lo mencionábamos, con lesiones que tardarán más de 15 días en sanar y ponen en riesgo su vida y en calidad de detenido bajo vigilancia policial, quedando su caso a disposición del Ministerio Público. ¿Cómo ven esto que estuvo ocurriendo allá en la fronteriza Nogales? Esta información, pues bueno, retomada del periódico Nuevo Día de Nogales. Nuevo Día de Nogales, le damos el crédito que fueron ellos los que estuvieron realizando esta investigación, esta nota, y pues bueno, se los estamos dando a conocer a través de Sonora Mágica y Recorrida. Así que bueno, mucho cuidado, información, pues bueno, por César Barragán. Y en este caso, pues bueno, hay que tener mucho cuidado, no solamente con el hecho de no ingerir bebidas alcohólicas, sino también, pues a veces ni siquiera sabes cómo viene el otro conductor, no sabes, el estado en el que pueda pues venir y poner en riesgo tanto a tu familia, tu integridad y tu vida. Entonces, de preferencia hay que ser muy precavidos para manejar. Entonces, para evitar este tipo de accidentes tan fatales que el día de mañana pues pueden ocasionar un deceso tan grande. Afortunadamente aquí no hubo pérdidas humanas, pero de igual manera, pues bueno, se hace la invitación extensiva
para que todos ustedes nos se cuiden y por supuesto pongan muchísimo, muchísimo, pues valga la redundancia, cuidado en este tipo de situaciones. Recuerden, estamos totalmente en vivo aquí a través de Sonora Mágica y Recorrida. Y los invitamos a que utilicen el teléfono si quieren hacer llamadas, saludarnos, 6442-120593, para que aprovechen y por supuesto, pues nos manden un saludo, una denuncia, una exposición de cualquier tipo de tema, caso o situación que a lo mejor estén viviendo en su comunidad. Con todo gusto aquí le damos voz y estamos, pues bueno, esperando que se reporten con nosotros. Continuamos también con más comentarios y situaciones que estuvieron pasando. Una de las cosas que siempre nos atañe mucho, sobre todo aquí en el estado de Sonora, particularmente, pues bueno, son las tarifas elevadas de la luz. La luz que, bueno, son ahora sí que estratosféricas. Hay personas que llegan a personas, familias normales, de clase media-baja, que pagan hasta de 5 mil, 6 mil pesos su recibo mensual de luz. Varios mini split, varias refries, no sé cómo le digan, pues bueno, que se tienen que mantener encendidas y que, pues bueno, sí, las tarifas llegan a ser un poco excesivas. Y personas también que trabajan en otro tipo de situación, de instituciones gubernamentales, que ni siquiera les cobran, Pero bueno, esto es lo que pasa en nuestra Sonora. Bueno, hablando de eso, otra, noticia curiosa que está pasando, que se está dando a conocer en este caso en los medios digitales: gestiona la gobernadora subsidio a tarifas de luz en beneficio de familias sonorenses. Vamos a ver qué tanto nos va a beneficiar en este caso lo que la gobernadora pues está gestionando. Envía un oficio dirigido a Arturo Herrera, titular de Hacienda y director general de la CFE. Esto, bueno, por parte de la gobernadora, para que las y los sonorenses puedan hacer frente de altas temperaturas que se registran en la entidad durante el verano. Es necesario que cuenten con el subsidio de la tarifa eléctrica, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al formalizar ante el gobierno federal la gestión para este año de este beneficio para la población sonorense. Bueno, esperemos ver el resultado y que realmente pues se lleve a cabo. La mandataria estatal solicitó a través de un oficio dirigido a Arturo Huerta Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público, y Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad a nivel nacional, la firma del convenio para este año presente en curso, con lo que busca beneficiar a las familias sonorenses y evitar que las altas temperaturas impacten fuertemente en su economía. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Interesante. Bueno, queremos ver resultados, dicen por allá. Esta gestión que realiza, que se realiza cada año, la mandataria estatal, consiste para equiparar a la tarifa 1F mediante un subsidio a los 72 municipios de la entidad que facturan con base a las tarifas domésticas 1A, 1B, 1C, 1D y 1E. Además, se busca que una vez más que los clientes de alto consumo de AC que consumen hasta 1.200 kilowatts mensuales sean favorecidos con el apoyo de su tarifa de origen a fin de evitar que se les eleve sustancialmente el recibo. La gobernadora Pavlovich explicó que este convenio representa lo equivalente a un importante estimado en 601.327.179 pesos y, de ser aprobado, beneficiaría, escuchen bien, a la población de los 72 municipios a partir del 1 de mayo y hasta el 31 de octubre de este año. Que bueno, es cuando el calor está más cabrón, más cabrón. Recordó que en días pasados Hermosillo registró ya el primer récord de temperatura más alta para el día 4 de abril, el cual, pues bueno, estuvimos alcanzando los 42 grados centígrados, que de hecho lo estuvimos comentando aquí también, Lo que es un recordatorio puntual de que Sonora es vital contar con este subsidio de la tarifa eléctrica. Así que bueno, pues esperemos que sí se haga, que sí realmente se lleve a cabo. El aire acondicionado, pues destacó que en Sonora, por las altas temperaturas, este aparato es una necesidad y durante la pandemia, al estar resguardados en sus hogares, las y los sonorenses han tenido que hacer mayor uso de estos aparatos. En la pasada visita a Sonora, el presidente
Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora Pavlovich le solicitó que el Estado contara nuevamente con este subsidio, ante lo cual el jefe del Ejecutivo Federal respaldó la petición de la mandataria sonorense y se comprometió a aprobar este apoyo a los 72 municipios de la entidad. Así que bueno, buena noticia, que en este caso pues sí nos beneficiaría bastante a todos los que, bueno, yo creo que al 100% de los sonorenses, ¿no? Que es quien pues utiliza este tipo de producto, este tipo de servicio más bien, servicio. Estamos en vivo, recuerden, aquí a través de Sonora Mágica y Recorrida, así que los invitamos a que se reporten con nosotros, háganos llegar sus comentarios, sus saludos, 6442-120593. Saludamos también a todas aquellas personas que se reportan vía mensaje y vía, pues bueno, las publicaciones. José Esquivel, Amanda Alaniz, Tony Díaz Serna, Amalia Córdoba, Aperi Mazón, Judith González Malrups, Amelia Valenzuela Valenzuela, Emilio Guevara. Estas, bueno, son personas que estuvieron reaccionando a, bueno, a los videos de días anteriores, así que les vamos a hacer mención para darles un tipo de agradecimiento y, por supuesto, pues siempre, siempre, siempre un placer que todos ustedes se reporten con nosotros. Moni Vázquez, un saludo muy grande, Moni, que también estuviste reportando con nosotros. Así como ellos, también ustedes dense el chance y la oportunidad de reportarse con nosotros. Carlos Duarte también, un saludo muy grande hasta Villajuárez, Sonora, que nos estuvo enviando también un saludo. Así que bueno, aprovechen la plataforma que, pues bueno, para todos ustedes es que la estamos realizando. Así que bueno, es en vivo y, como les digo, vamos a estar de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana con todos ustedes para que, bueno, se empiecen a reportar con nosotros, hagan sus comentarios y no se queden con las ganas o las dudas. O a lo mejor ahorita, pues bueno, apenas estamos dándonos a conocer en esta parte. Y bueno, apenas estamos en... Ahora sí que se puede decir que es el primer día. El primer día que estamos con todos ustedes. Así que no dejen pasar la oportunidad. Recuerda a toda la gente que nos ve también allá en los Estados Unidos, que también se reporta. Pues bueno, o las personas que nos van a ver también en la grabación, ¿eh? Las personas que nos van a ver en la grabación. Saludamos a Yosemin Silef hasta Houston, Texas, que se reporta con nosotros. Rosa María Carrillo Bastidas, un saludo hasta Nogales, Sonora, que también se estuvo reportando con nosotros en el live anterior. Y pues bueno, la saludamos aquí para que no quede pendiente su saludo. Pati Torres Córdoba también, un saludo muy grande, muy buenos días y gracias por estarte reportando. Y muchos, muchos saludos. Como ellos, también ustedes dense el chance y la oportunidad de hacernos llegar su comentario. Jesús Pasillas Mireles también, que nos ve hasta Ciudad Acuña, un saludo muy grande. Diego Valdés Ruiz, que siempre se reporta con nosotros, hasta Higuera de Zaragoza, en Ahome también, un saludo muy grande, mi amigo. Y pues bueno, gracias, gracias por reportarse. Ahorita seguimos con los demás saludos de las personas que estuvieron haciendo el favor de hacer sus comentarios. Así que bueno, ahorita continuamos con todo esto. Recuerden, estamos haciendo esta transmisión en la cual, pues bueno, tratamos de darles a conocer información de utilidad, las cosas más relevantes que están pasando en el estado de Sonora y, por supuesto, también en las redes sociales nacionales, internacionales, locales, en los municipios. El chiste es que, bueno, pues todos ustedes se informen y, por supuesto, pues se enteren de cosas que están pasando y que a lo mejor no tenemos chance de enterarnos por otra parte. Pues bueno, si se quieren hacer el favor de quedarse con nosotros, pues bueno, háganlo, porque pues nos encanta y nos gusta esto. Así, no dejen de reaccionar al video, reaccionen. Me enoja, me encanta, me entristece, me divierte, lo que sea, eso nos sirve. Y si lo pueden compartir, mucho mejor. No se les olvide también nuestra cuenta de Instagram, Sonora Mágica y Recorrida, donde pueden encontrar mayor contenido visual y auditivo. Así que bueno, también los esperamos por allá. Continuamos con este mundo de información suscitado en la región sonorense. Así que bueno, información anterior de la tarifa de luz y todo eso, pues bueno, es cortesía del Imparcial. Es del Imparcial, ahí pueden encontrar todo esto, que son los titulares de la información. Así que bueno, el crédito respectivo a este periódico, que fueron ellos los que hicieron la investigación. Vamos ahora, vamos a hablar de las jornadas de vacunación contra el COVID-19.
En este caso, aquí en Hermosillo. Aquí en Hermosillo, toda la gente que a lo mejor quiere saber cómo está el rollo, cómo va a continuar toda esta cuestión de la vacunación, les tenemos información acerca de ello. Así que muy atentos a esto que les vamos a comentar para que, bueno, le platiquen a sus familiares. A lo mejor si no tienen todavía la información, pues bueno, se las vamos a compartir. En estos puntos seguirán las jornadas de vacunación contra el COVID-19, como les decía. Esto en la capital del estado, dice, este martes 13 de abril seguirán las jornadas de vacunación a adultos mayores de 60 años en la capital del estado de Sonora, informó el delegado de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México en Sonora. Jorge Tadei Bringas detalló mediante en redes sociales que los puntos donde se realizará la aplicación del biológico serán en Hábitat Solidaridad 4 y Hábitat Las Minitas. Les recuerdo a toda la gente de Hermosillo. En este caso se realizará la aplicación de las vacunas en el Hábitat Solidaridad 4 y en el Hábitat Las Minitas para que, bueno, corran la voz y por supuesto si todavía no se han vacunado, pues bueno, se acerquen a estos puntos. Señaló que para recibir la inyección, adultos mayores deberán asistir con una identificación oficial. Nada más la identificación oficial para que puedan realizar pues ahora sí que esta cuestión de salud, les repito, va a ser en la aplicación de la vacuna en el Hábitat Solidaridad 4 y Hábitat Las Minitas. Esto aquí en Hermosillo, Sonora. Así que la gente que todavía no esté vacunada, que todavía no ha tenido la oportunidad de recibir esta vacuna, pues bueno, acérquense al lugar ya mencionado. Información, en este caso, retomada del periódico Expreso, que son las personas que, bueno, estuvieron realizando esta investigación y, por supuesto, pues el crédito respectivo para ellos. Así que, bueno, hay que cuidarse porque el virus está más activo que nunca. Ya estamos en semáforo amarillo, pero de todas maneras, pues con más razón hay que reforzar los cuidados para que todo esto no se siga incrementando. Y por supuesto, si tienes a tu abuelito, a tu papá, a una persona que es un poquito, pues bueno, mayor, hay que acercarlo a los lugares que ya te mencioné para que reciba la respectiva vacuna y por supuesto tengan el cuidado que deben de tener necesario. Así que bueno, de hecho está muy rápida la vacuna, no se tardan mucho a lo que he podido averiguar y lo que he escuchado, no es muy tardado. Entonces aprovechen y por supuesto nada más con la identificación oficial, como ya lo mencioné, para que puedan pues obtener ya esta vacuna. Así que bueno, con toda confianza, pues acercarse a los lugares que ya les mencioné y para que reciban en este caso esta vacuna. Así que bueno, síganse reportando con nosotros, estamos en vivo 6442-120593. Hay personas que también se reportan cuando ya paramos la transmisión y no importa, o sea, muchos, muchos saludos. Y muchas gracias por estarse pues, reportando. Gente que también estuvo reaccionando en los lives anteriores a las cuales saludamos. Marta Rodríguez, Mara Mara, Carlos GR, Rosa Elena Mendoza, Rita Eugenia Valenzuela Galaviz, Dulce María Salas López, Nora Alicia Moroyoki, Norberto Hernández Villa, Elia Chávez. Estoy mencionando a la gente que reaccionó en los videos, ¿eh? Alicia López, Josy Montenegro, Liliana Ayala, gracias por la reacción. Julio César Pato Ríos, Edith Murrieta, Elvia Catalina Soto Chávez, Noya, Servín Rubio, Yosemin Silev, que ya lo había mencionado, Eric Sayas, Ale Pérez Flores, Marcela Vázquez. Gracias, gracias, porque bueno, pues bueno, valga la redundancia que pues ustedes son los que nos motivan a seguir haciendo este tipo de contenidos. Y bueno, esto continuará si ustedes, pues bueno, siguen participando con nosotros. Al ratito sigo leyendo más nombres de personas que reaccionaron a las publicaciones, a los lives. Y pues bueno, aquí les repito, estamos en vivo si te vas uniendo a la transmisión desde Hermosillo, Sonora. Y por supuesto, te invitamos a que reacciones con nosotros y nos sigas en nuestra cuenta de Instagram. Estaremos contigo de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana para que, pues bueno, tengas el chancecito de reportarte con nosotros. No se te olvide. Aquí en esta tu página, la cual pues bueno, ya cumplimos en septiembre 5 años al aire, 5 años al aire, mi gente. La verdad es que estamos muy contentos de que este proyecto inició como algo muy pequeño y ahí va poco a poco creciendo y pues bueno, todo esto gracias a la participación de todos ustedes, que la verdad, sinceramente, sin sus reacciones y sus comentarios y sin sus compartidas, esto pues no sería absolutamente nada. Gracias también a las personas que nos
venden las grabaciones, ¿eh? Muchas, muchas gracias. Ustedes, pues bueno, son quienes también hacen que todo esto pues siga su curso. Saludamos LM de Murillo, buenos días desde Puerto Peñasco, Sonora. Un saludo muy grande hasta Puerto Peñasco, Sonora. Gracias por reportarse. Y a la gente que, repito, que nos ve en las grabaciones, pues claro que con todo gusto los saludamos. Así que bueno, vámonos ahora hasta Obregón, Sonora. En Obregón, Sonora estuvo suscitándose otra situación. Apedrean y amenazan a despachador de gasolinera y se lleva irriosina suma, dice por acá. Así que vamos a leer esta nota que les vamos a compartir. Aprovechando la nula vigilancia y prevención del delito, un motociclista y su acompañante asaltaron a un despachador de gasolineras tras agredirlo a pedradas y con un cuchillo llevándose irriosina suma. El atraco ocurrió, escuche bien, poco antes de la 1:30 de la mañana en la sucursal Red y Chicas en las calles Coahuila y Churubusco en la colonia Campestre. Por versión del despachador asaltado, se reconoció que que la estación de servicio llegaron los individuos en motocicleta, típico película, Rosario Tijeras y cosas así que vemos, pues que ya es una realidad. Mientras que el conductor pidió le abastecieran la liviana unidad, su acompañante repentinamente comenzó a agredirlo a pedradas, ¡ah, caray! También lo amagó con un cuchillo, exigiéndole el dinero de las ventas y para evitar que la agresión mayor le entregó la suma de 300 pesos en efectivo. Después se retiraron con rumbo indeterminado, en tanto que el trabajador de la gasolinera llamó a emergencias 911 y solicitó la intervención de la policía municipal. En este caso, pues bueno, esto ocurriendo allá en Ciudad Obregón, Sonora. Información retomada de el portal Medios Opson Oficial, que bueno, es quien tiene el crédito por esta nota. Así que, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven ahora con este tipo de situaciones, aparte de la situación violenta que se vive en Obregón respecto a, pues como todos ustedes saben cómo está la situación, ahora pues hasta con los robos, que también es violencia, ¿no? Pero qué mal que esto siga sucediendo allá, una de las ciudades que era muy tranquila, una de las ciudades que, pues bueno, se caracterizaba por ser una de las mejores en cuestión de tranquilidad a nivel nacional. Esperemos que volvamos o vuelvan a ser lo que antes fueron, y bueno, con todo el empeño y con todo el apoyo de toda la sociedad, esto esperemos que se logre. Así que bueno, saludamos a toda nuestra gente que hace el favor de checar esta transmisión. Vamos con todos ustedes en vivo a partir de las 8 de la mañana y por supuesto agradecerles el favor de su presencia. Así que vamos a estar con ustedes, los invitamos. Vamos a estar, había dicho de 8 a 9, vamos a iniciar primero con media hora, de 8 a 8:30 más bien. ¿Por qué? Pues bueno, para ir más o menos calando cómo van reaccionando con todo esto, más que nada. Sí, ya lo analicé ahorita en flashback. Y sí, vamos desde 8 a 8:30 para que, pues, bueno, ustedes empiecen a reportarse con nosotros. Recuerden, no se les olvide reaccionar al video. Es muy importante que hagan pues ahora sí que la atención con nosotros de reaccionar, porque eso nos ayuda a seguir generando contenido. Así que aprovechen esto que todavía pues pueden realizar y a que nos ayuda a nosotros bastante. Nosotros estamos saludando a toda la gente que ha hecho el favor de reaccionar en las diferentes publicaciones. Y por supuesto, les agradecemos a todos ustedes que lo hagan. Dulce María Salas López, quien estuvo reaccionando también. Carlos GR. Y bueno, ya los había mencionado ahí. Ok. Bueno, otras personas que no he mencionado: Ingrid Gallegos, Olga Matus, Kitty Muñoz, Damaris Pérez, un agradecimiento y un saludo, Emma Karina Ornelas, Esme Sánchez, Jessica Maldonado López, Beatriz Borges, Guadalupe Mendoza, Beli Cienfuegos Velasco, Jessica Minjarres, Luisa Zúñiga, Francisco NTZLI, así es el Facebook, ¿no? Y bueno, muchas personas que han hecho el favor de estarse reportando con nosotros, esto es en vivo, y por supuesto, pues es gracias a su participación que continúa su curso. Nosotros estamos aquí transmitiendo desde la capital del estado, y como lo dije y lo reitero, no dejen de vernos todos los días en punto de las 8 de la mañana, de 8 a 8 y media, donde les vamos a estar llevando un poco de información que está suscitándose en el estado a nivel nacional e internacional. Conforme vayan pasando los días, pues bueno, vamos a estar haciendo unas modificaciones y pues bueno, esperamos recibir todas sus opiniones aquí
en nuestra plataforma. Así que es muy importante que nos den sus comentarios, sugerencias, qué les gustaría ver, qué les gustaría que nos dijeran de qué quisieran que habláramos, y con gusto hagan el favor de tomar este espacio como ustedes mejor les parezca, enviando sus mensajes o utilizando el teléfono de llamadas o WhatsApp también, 6442-120593, que también lo tomamos muy en cuenta, y que por supuesto también leemos todos los comentarios que nos escriban. Vamos iniciando, apenas estamos corriendo la voz, y por eso les estamos haciendo hincapié en todo esto para que no se les olvide. Lunes a viernes de 8 de la mañana a 8:30, aquí a través de Sonora Mágica y Recorrida, para que no dejen de ver esta revista informativa que ahora tendremos con ustedes. Así que no se les olvide, la mejor información y los temas, pues bueno, muy a nuestro estilo, son los que vamos a estar tratando. Bueno, de esta manera llegamos al final de esta primera emisión, ya más en forma, a través de nuestra página Sonora Mágica y Recorrida. No se les olvide, lunes a viernes de 8 a 8:30 de la mañana a través de esta plataforma. Su amigo y servidor Charles Azueta, pues bueno, estará con todos ustedes, y bueno, siempre agradeciendo y todo este rollo. Mañana seguimos leyendo y agradeciendo a toda la gente que hace el favor de conectarse y reaccionar a los videos. Así que bueno, si quieren que te saludemos, déjanos un comentario para recordarnos, y mañana te seguimos agradeciendo, y si algo pasa durante el día, nos volvemos a enlazar. Bueno, en fin, nos despedimos, nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Yo soy Charly Zazueta, estás en Sonora Mágica y Recorrida, y no se te olvide que a veces andamos aquí ando.